Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Amigos y vecinos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición. Comenzamos la semana, comenzamos saludable, acompañándolos como siempre junto a todo el equipo del canal y con la posibilidad de que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, canal de YouTube también, para que vuelvan a ver cada uno de nuestros programas. Programa número 102, podemos decir que ya estamos en la segunda etapa y queremos compartir con ustedes lo que fue nuestra visita al consultorio del neurólogo Patricio Blaya. Y hablamos de inteligencia artificial, que quizás no suena un término muy hollywoodense. Vemos películas que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero es una nueva herramienta que, aplicada a la medicina, ya está en nuestra ciudad. Siempre hablamos, Patricio, de los avances de la medicina, día a día hay novedades, pero acá tenemos un claro ejemplo y concreto de que somos protagonistas de un gran avance. Sí, efectivamente, hay una empresa que se llama Entel IPIX y decidió venir a Argentina a trabajar, y a través de un convenio con diferentes empresas también argentinas, entre las que se encuentra el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Instituto Fleni, y nosotros comenzamos a trabajar con software de algoritmos de pensamiento profundo, que es conocido comúnmente como inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que uno lo primero que hace es linkearlo con la película. La película, Hollywood. Exactamente. Robots. Exactamente. Bueno, en lo más terrenal y hablando del tema, básicamente un software de algoritmo profundo es una máquina que piensa en base a lo que nosotros le enseñamos. Entonces, cuanto más la corregimos y más estudios le damos, más precisa es. Entonces, nosotros, esa inteligencia artificial hoy se está aplicando a múltiples mercados, entre los cuales se encuentra medicina. El primer software de inteligencia artificial en medicina lo hizo IBM, y ese software lo que hace es, nosotros, como en toda nuestra vida científica, podemos leer
muchos libros y muchas revistas de medicina. Ese software tiene todos los libros de medicina y todas las revistas de medicina del mundo. Con lo cual, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, él hace un diagnóstico pero basándose en toda la evidencia científica que se publicó hasta el día de ayer. Ese software puntualmente está para algunas especialidades. Nosotros en Neuroimágenes tenemos esta empresa, EntelaiPix, que tiene una base de datos enorme de un montón de pacientes, miles de pacientes de diferentes edades. Entonces, cuando nosotros hacemos una resonancia o una tomografía, lo que hace es compararla con todos esos grupos etarios y nos dice índices de normalidades o no. Un estudio que a nosotros nos puede llevar, por ejemplo, para esclerosis múltiple, que es una de las aplicaciones de este software, la esclerosis múltiple es una lesión desmielinizante, autoinmune del cerebro, en la cual hay un montón de lesiones. Esas lesiones hacen que el paciente tenga diferentes síntomas. Esas lesiones es importante de año a año saber si aumentaron, si son más grandes, si hay lesiones nuevas, el volumen de las mismas. Este software lo que hace es, en 5 minutos desde que se hace el estudio, viaja al servidor que está en Buenos Aires y nos vuelve a nosotros un procesamiento automático que va aprendiendo de nuestras correcciones y en 5 minutos analiza cuántas lesiones tiene, qué volumen tiene esas lesiones, el volumen del cerebro del paciente, cuánto involucionó ese paciente el cerebro del año anterior que le hicimos el control a este. En realidad no reemplaza nuestro criterio médico, sino que nos da un soporte que tardaríamos con cada paciente de las miles de resonancias que hacemos por mes, muchísimo tiempo y sería totalmente poco práctico. ¿El método es el mismo que una tomografía tradicional? Sí, el software de inteligencia artificial lo incorporamos en todos los resonadores y los tomógrafos de la empresa. Ese software, uno cuando se va a hacer la resonancia y la tomografía, no nota diferencia, sino que cuando el sistema detecta nombres claves que nosotros les pusimos a los protocolos para la imagen, detecta ese nombre, lo analiza y nos lo devuelve. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el informe, ya tenemos ese preprocesamiento de la imagen que no impacta después en nuestra conclusión del informe. Eso, la impronta se la da el médico que hace el informe. Pero tenemos un procesamiento matemático de volúmenes, por ejemplo. Se utiliza para sistema nervioso central, en enfermedades como el Alzheimer, que es muy importante para los médicos saber qué volumen tiene el cerebro y si se achica, qué parte se achica de ese cerebro. Lo podemos aplicar a tumores para saber qué volumen tiene el tumor y el programa ya tiene precargados tipos de signos que son patológicos para uno considerar una lesión tumoral. Lo podemos aplicar a esclerosis múltiple, se puede aplicar a tomografías de tórax para ver grados de malignidad de lesiones, se puede aplicar a resonancias de mama, las famosas calcificaciones en las mamas, que hay algunas calcificaciones atípicas, otras no, contamos la cantidad de lesiones y cantidad de lesiones de año a año. Bueno, este software justamente lo que hace es, en 5 minutos detecta cuántas lesiones hay, grado de malignidad de las mismas, y después es el médico el que le tiene que dar trascendencia o no a ese valor que da el software. No es un software barato, digamos, instalarlo tampoco fue barato, y son estudios que se categorizan como especiales. Esos estudios especiales, para que nosotros hagamos esas secuencias de análisis de inteligencia artificial, el médico tiene que pedirlo como, por ejemplo, resonancia de cerebro con protocolo cognitivo, resonancia de cerebro con protocolo desmielinizante. Es lo que nos autoriza a nosotros y lo que le avisa al técnico, porque el que recibe un pedido en un resonador es un técnico, el técnico sabe que tiene que hacer esa secuencia de inteligencia artificial. ¿Ya se está usando en Trelew? Sí, esta semana cumplimos los primeros 20 pacientes analizados, lo pusimos en práctica la semana pasada. La verdad que estamos todos extremadamente asombrados porque la potencia que tienen de análisis ese tipo de sistemas es impresionante. Lo primero que uno pensaría desde afuera de la medicina es, uy, va a correr en riesgo en mi trabajo, si hay una máquina que informa por mí. Bueno, nadie nunca se siente amenazado por eso. La máquina desplaza al hombre. Exactamente, y no es el caso. Y es muy importante entender que esto es algo complementario al informe. O sea, el paciente, que en fin es el principal beneficiario de todo esto, va a encontrar un informe de una calidad que está al nivel de cualquier instituto mundial. No se muevan de la pantalla. Compartimos la primera pausa y en el próximo bloque nos vamos a jugar al padre. Conectate a la velocidad más rápida de la ciudad.
Disfruta TV más internet con planes de hasta 50 megas. Con planes de hasta 50 megas. Te esperamos en Belgrano 632, Rawson TV. O Trelew TV, Marconi 359. Entre el 30 y el 50% de los siniestros viales son ocasionados por personas que conducen alcoholizadas. Esto genera un promedio anual de 4.000 muertos y 20.000 discapacitados definitivos en el país. No seas parte de esas estadísticas. Si vas a conducir, no bebas alcohol. Municipalidad de Trelew. Trelew primero. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Que en esta edición de Saludable, y como lo anticipábamos, nos acercamos junto a nuestro equipo a Por Tres Padel Club. Allí nos recibieron los profes para contarnos un poco más sobre este deporte que cada vez tiene más adeptos. Estamos acá en pleno turno, en pleno partido. Contanos cómo se desarrolla este deporte, esta disciplina. Bueno, esta disciplina es un deporte que se juega 2 versus 2, ¿sí? Tenemos lo que es el césped y blindex y después las canchas de cemento. Acá en la zona es una de las pocas que tiene blindex completo y césped. Después, bueno, las otras son todas de cemento. ¿Son más rápidas las de cemento? Son más rápidas, el césped es un poquito más lento, el juego cambia, ¿sí? Porque, por ejemplo, la cancha esta que está acá tiene juego externo, que quiere decir que los jugadores pueden salir a recuperar la pelota afuera. La sacan por tres y la pueden sacar, volverla a meter adentro de la cancha. Paddle, ¿cómo se dice? O hay varias maneras de nombrarlo. Se puede decir de las dos maneras, pero para mí como queda como paddle. Paddle es antes. Sí, se usaba más. Ahora sí, ahora queda pádel nomás. Más criollo. Sí. Gaby, ¿hace cuánto dedicada al pádel? Y muchos años. Empecé jugando de muy chica, un poco de casualidad. En el año 96 más o menos fundió el pádel y ahí dejé de jugar toda época de secundaria, muchos años. Y bueno, ahora hará 10, 12 años más o menos que volvimos. Si me tenés que definir el pádel en pocas palabras. En lo personal, para mí es pasión. Bueno, yo ahora no entreno, pero es como que siempre estás pensando, mirando qué hay nuevo. No vas a ver el torneo que hay el fin de semana y que igual te enterás, querés saber cómo fue el resultado, quién jugó, lees las noticias que hay ascensos. Y bueno, yo también recuerdo mi época de niña y para mí me ayudó un montón en lo social. Yo siempre fui muy tímida y un día un profesor me hizo entrar a la cancha y como perder esa timidez y sociabilizar y bueno, sí, no, totalmente. Yo al pádel lo respeto desde ese lugar. Es como que atrae a la familia, aparte los clubes que tenemos, bajo techo, claro. Ideales para la Patagonia. Es un deporte para el verano y el invierno. Porque el viento no es excusa, la lluvia tampoco. Exacto, y tenemos unos clubes divinos acá en Trelew. La verdad que no nos podemos quejar, es más. He viajado, no tanto, pero he viajado y he conocido otros clubes y la verdad que tenemos unas instalaciones excelentes. Rodrigo, profe de pádel, ¿hace cuánto? Hace 7 meses. ¿Y por qué pádel? Porque es el deporte que hago y que me apasiona. ¿Has probado otros deportes? Sí, he jugado fútbol, tenis. Antes del pádel jugué al tenis, por eso llegué acá al pádel. Siempre se hace la comparación del pádel con el tenis. ¿Cuáles son los vicios de uno y de otro y qué es lo que hay que ajustar? Para mí son dos deportes totalmente diferentes. Primero, que tiene paredes, ¿sí? El tenis solamente la base, digamos, no tiene paredes. Y este es un deporte que el material de la paleta es otra cosa.
Sí. Muchos dicen que la empuñadura, los que sabemos jugar al tenis, se te complica porque querés hacerla también con la paleta, pero no. Diferente. Lo único igual que tienen para mí es la pelotita y la red, nada más. ¿Qué te da el pádel que no te dieron los otros deportes? Cuando empecé a jugar al pádel fue en la época de la ceniza, en 2010-11, no me acuerdo del año, que no se podía jugar al tenis porque estaba la ceniza en el ambiente. Entonces un amigo que jugaba las dos cosas me invitó, me dice, vení que no es lo mismo, pero te la vas a rebuscar, me dice. Y ahí me empezó a gustar el deporte. Las diferencias, aparte de lo técnico, sí, digamos, por lo que yo viví es un ambiente más social. No hace falta que haya un torneo de nivel profesional para que se llene, claro, el club de gente. Tercer tiempo, esto de la sociabilización, las familias que vienen, que comparten. Veo que hay dibujos, veo que hay un ambiente de que se comparte mucho acá. Sí, bueno, decíamos, el tercer tiempo de los grandes es lo que lo diferencia por ahí del tenis. En el tenis va a jugar, les da la mano, muy buen partido y se van a la casa. Acá se juega y se queda siempre compartiendo media horita, 15 minutos con... Son amigos, digamos, del deporte. Y con los chicos sí hemos hecho, por suerte, el club siempre aporta algo para que los chicos no se vayan a la casa vacíos y se queden con algo. Se comparte una chocolatada, sí, alguna. Chocolata, panchos. Una vez un amigo de la casa también nos dio los huevos para Pascua. Hicimos distintas actividades y vamos a seguir haciéndolas. O sea, funciona bien como un club para toda la, sí, familia, con actividades que concentran a todos. Sí, sí, sí. Gracias a ellos se puede hacer. Si no, no sé, si ellos no aportan, no lo podríamos hacer nosotros. ¿Gente de todas las edades practica, sí, pádel? Hasta el año pasado la parte de los chicos estaba bastante dormida. Necesitábamos que el semillero crezca para que no se muera el deporte, porque con los grandes iba en cualquier momento se iba a poner en stop. Así que bueno, decidimos con Rodri con decir, Ro, armemos una escuelita. Tenemos el club, tenemos las canchas y hace 3 años andábamos con el club, no teníamos escuelita. Y la empezamos. Teníamos un montón de nenes anotados y hoy ya en 20 nenes tenemos todos los sábados. ¿Cómo está el nivel competitivo de Trelew y la zona? Bueno, hoy está vigente un circuito, hay mucha gente participando, hay mucha gente entrenando, entonces eso hace que haya mucha competencia. Lo bueno es que ahora hay muchas mujeres. Ahora, siempre, viste que cuesta. No podemos negarlo. Nos tienen miedo. Entonces, bueno, pero ahora creo que hay 4 categorías de mujeres y eso es bueno. Con el tema de la escuelita tenemos nenas, por suerte. Y bueno, y el sábado, por ejemplo, le preguntábamos por qué venían a pádel. Una de las nenas, Isabela, dijo que ella viene a pádel para llevarlo al mundo. Ah, mira. Mira, entonces dijimos, muy bien Isabela, te vamos a votar. ¿Escuelita para todas las edades hay? Nosotros tenemos de 6 años hasta los 14. ¿Qué días? Los sábados de 10 a 12 del mediodía. De 10 a 12 invitamos a todos a que se sumen acá a las clases. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 154-66-0756. Conectate a la velocidad más rápida de la ciudad. Disfruta TV más Internet, con planes de hasta 50 megas. Con planes de hasta 50 megas. Te esperamos en Belgrano 632, Rawson TV. O Trelew TV, Marconi 359. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Entre el 30 y el 50% de los siniestros viales son ocasionados por personas que conducen alcoholizadas.
Esto genera un promedio anual de 4.000 muertos y 20.000 discapacitados definitivos en el país. No seas parte de esas estadísticas. Si vas a conducir, no bebas alcohol. Municipalidad de Trelew. Trelew primero. Comenzamos el último bloque, tramo final en esta edición de Saludable y volvemos un poco al comienzo, a lo que fue nuestra charla con el neurólogo Patricio Blaya. Inteligencia artificial, nuevas herramientas aplicadas a la medicina y que ya se ponen en práctica en nuestra ciudad. Súper, súper interesante. Más de nuestra charla con el neurólogo. ¿Cuántas resonancias se hacen en nuestra zona, promedio por mes? Nosotros, el Instituto del Diagnóstico del Este del Chubut, que se llama IDECH, tiene 3 resonadores, 2 en Trelew y 1 en Puerto Madryn, y estamos cercanos a las 2.000 resonancias por mes, sin contar tomografías. Con lo cual, muchas de esas resonancias son de mamas, muchas son de cerebro, muchas son de abdomen, pero ese es más o menos el número que se está atendiendo. Y acá en Trelew, Neurocom, pionero. Sí, en realidad nosotros siempre tenemos que agradecer a empresas de Buenos Aires que ven hacia la Patagonia y por ahí nos ven como un centro de formación de opinión y que atendemos muchos pacientes. Todos sabemos que el país por ahí no está viviendo un buen momento en cuanto a lo económico y todos estos software están en dólares. Entonces, de repente siempre hay un interés atrás de tratar de instaurar estos equipos y demás. Los grandes centros estamos tratando de trabajar en equipo. Ahora también esto está de moda, las interconsultas virtuales. Nosotros tenemos sistema de atención online con grandes centros. Entonces, de repente hay un día a la semana en el cual acá hacemos ateneos con el Hospital Italiano, por ejemplo. Entonces, hoy un paciente viene a atenderse acá, se atiende conmigo, pero en realidad se está atendiendo con un montón de médicos. Y estos software lo único que hacen es sumar beneficios para finalmente los pacientes. Igual me cuesta entenderlo un poquito porque sigue sonando de película. Es algo tan novedoso que no lo tenemos muy internalizado, ¿no? Es un poco de película. Mirá, nosotros asistimos a un proyecto que se hizo en Fleni cuando recién se estaba inaugurando este software. Y se atendieron pacientes y el paciente no sabía si el que estaba del otro lado del monitor era un equipo informático, un software de estos de inteligencia artificial o un médico. Y el resultado del estudio dio que los pacientes sintieron más agrado en hablar y se sintieron más comprendidos cuando hablaron con el software que con el médico. Eso es un resultado científico, lo cual siempre a nosotros nos da una alerta de, bueno, uno en qué a veces está fallando y demás. Básicamente se sintieron más comprendidos por una computadora. Con lo cual, creo yo que en esta ola que hay de nuevos estudios y de nuevas imágenes, no hay que pensar, bueno, nos van a reemplazar a nosotros o esto va a ser para pedir más estudios, sino que nos van a aportar. Exactamente, o sea, hay muchísimos casos de pacientes en los cuales no se detecta a tiempo un cáncer de mama y no es ni porque los médicos no lo saben informar ni nada por el estilo, pero son imágenes de extrema sensibilidad para el análisis y depende mucho del ojo del observador. Con lo cual, si tenemos un software que nos aporta la comparativa de ese paciente con miles de pacientes de una base de datos, de última está nosotros no usarlo si no lo queremos usar, pero nos va a dar ese dato. Y creo que no le podemos tener miedo a la información. Acá en Trelew estamos a un nivel muy bueno en cuanto a enfermedades de Alzheimer, por ejemplo, o enfermedades de trastornos cognitivos. El año que viene van a salir nuevos medicamentos, ya estas enfermedades se van a empezar a tratar con terapias génicas, vamos a modificar ADN del paciente con anticuerpos. Entonces necesitamos tener datos biométricos del cerebro que nos digan si ese paciente tiene involución cerebral o no la tiene. Entonces no podemos más estar dependiendo de un dato subjetivo, de que bueno, vi la imagen y lo que me pareció a mí. Sí, es muy importante lo que me pareció a mí, pero también son importantes los algoritmos matemáticos. Entonces a mí me parece que esta clase de tecnología tenemos que saber usarla. Uno hace un esfuerzo muy grande para poder ponerla al servicio de la población. Si bien la realidad quizás de la provincia que impacta por lo nacional nos tiene un poco azorados, pero eso yo que tenemos que seguir trabajando, mirando para adelante y tratar de colaborar. Y bueno, esto es una colaboración más para con la población.
Y con este nuevo software, Patricio, se requiere un poco de información en el mundo de los colegas, digo, armar un equipo interdisciplinario y que sepan, ¿no?, que está esta posibilidad. Sí, por supuesto. Nosotros ahora de a poco estamos haciendo reuniones con los colegas, que son los que piden finalmente los estudios, y explicándole también en qué consiste el resultado, porque, digamos, si esto nos da datos, pero después no los podemos leer o no los sabemos interpretar, van a servir de poco. Y la verdad que hasta ahora el eco que hemos tenido ha sido extremadamente bueno. Tenemos que pensar que muchas veces hay pacientes que viajan a Buenos Aires o a otra provincia o incluso a otro país para hacerse un estudio. Ahora, por el buen nivel que tenemos, hay varios resonadores en la zona, no solamente el de nuestra empresa, y todos tienen un excelente nivel. Y ya no hay pacientes que no se tienen que ir a Buenos Aires a hacer una resonancia, que es un estudio de 20 minutos o 30 minutos, y volver, con los costos en salud pública que eso implica. Entonces, creo yo que lo que hay que hacer es estimular la medicina a nivel provincial, incluso para que mismos los pacientes se sientan confiables y nosotros les transmitamos confianza. Hoy en día, con la globalización que tenemos, podemos asistir a un curso virtual en cualquier lado del país. Esta empresa, y para mí es un orgullo como director de la misma, este año en el Congreso ECTRIM, que se hace ahora el 9 de septiembre en Estocolmo, introdujo 7 trabajos científicos. Y no fueron 7 trabajos independientes nuestros de Neurocom, sino que son trabajos científicos asociados con los grandes centros del país. O sea, ya no se está pensando más la medicina a nivel local, se está pensando como algo nacional. Y entonces creo yo que es un nuevo paradigma y como tal tenemos que aprender a confiar e incluso interiorizarnos. Así que para mí es un gusto, para el que me quiera consultar de esta nueva tecnología, el poder explicarle y demás, yo con todo gusto, están las puertas de mi consultorio abierto. Llegamos al futuro. Estamos en el futuro. Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos ya al cierre de esta edición de Saludable. Y recuerden, Facebook, Instagram y canal de YouTube con la posibilidad de que vuelvan a ver cada uno de nuestros programas. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias a todos los que nos acompañan cada semana y los esperamos el próximo lunes. Se ha agudizado la demanda en relación a situaciones de estrés, situaciones de trastornos por ansiedad, que en realidad todo esto tiene directa relación con el contexto social y actual que estamos viviendo. Y además, bueno, la falta de clases también. El hecho de que los chicos no puedan asistir al colegio, digamos, aumenta la situación de ansiedad, de angustia. El no poder prever, por ejemplo, bueno, cómo pagar las cuentas, en qué momento se va a contar con ese dinero, cómo se va a organizar un día cuando los chicos no puedan ir a la escuela. Yo trabajo con niños y el impacto es muy importante. Realmente esto angustia profundamente. Sabemos que la escuela tiene un rol fundamental en la vida de un niño, que va más allá de la situación de aprendizaje. Es un espacio, digamos, de socialización, y esto se pierde. Y la verdad es que esto genera angustia, tensión. Los chicos no saben qué hacer con su tiempo. Muchas veces, lamentablemente, las pantallas suelen ser una forma de refugio y realmente no siempre se está atento en relación a qué es lo que los chicos están mirando. Esto es algo que preocupa y que, por supuesto, uno tiene que poder contextualizarlo dentro de esta realidad. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284
421-044. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273-154-66-0756.